¿Qué es lo que hay? Anda bien, ponte. ¿Pachicha? ¿Pachicha del Salto? Está, queridos amigos, pintada la leyenda con Fuego Rey de Jalisco, la segunda edición, una segunda edición que estará seguramente plena de grandes emociones y de enormes jugadas caripeñeras. Diluye, pero que nos deja una huella importante y una promesa de que hoy, del 1 al 11, vamos a disfrutar de grandes jugadas carpelleras, todas ellas en pos de llevarse el máximo de los premios de la noche, recordándole al ganadero participante y a nuestro público que el premio es 100 mil pesos al primer lugar, 30 mil al segundo y 20 mil pesos al tercer lugar. Pero claro, también nuestro público tiene un regalo el día de hoy. Nuestro público hoy también sale ganando. Hay una caja de vino que se va a rifar y se va a entregar al boleto premiado después de todas y cada una de las jugadas. O sea que tendremos 11 cajas de vino de regalo para usted y para todos los suyos. Así que vamos a iniciar ya con la primera de las jugadas. Vamos contigo de regreso, mi banda Agua Dulce. Póngale música. De un toro te pide un tejano que te presta todo. A proceder para que le pase de las cuerdas. Ya está el tiempo de la competencia en el juego. En esta noche, el tejano metiéndole con mucho color por el agua de esta. Completamente menguado. Hay que colocarle calzones. Bueno, señor, ya me está. Pero que tiene un preparo bastante complicado para el caballo.
de competencia en número 6 de esta edición de Abuela Suelta. Y ahí está el vuelo y el caracoleo de un toro llamado Jarabe de Nativo. Ahí está la danza del reparo, la danza del peligro, siempre espectacular y cambiando de dirección, cambiando la jugada de manera silenciosa, con mucho ritmo, con mucho vértigo, con altura y velocidad. Bien trabajado hasta ahora el reparo de este número 6. Jarabe Matío del Baral con la marca del 50-50-50-50, Jarabe y el callado Chulo de Guadalajara. Lomas quiere evitar el suelo, sabedor de que mientras más reparos le aguante, más le aporta a la causa del ganadero. Ahí está un toro que repara alto, que levanta los cuatro remos, que traza un círculo en dirección izquierda y lo repite una y otra vez. Ahí está el trabajo del 101 dálmatas, parecía y se lo llevaba al piso, parecía que ganaba el suelo. Reviste bien la 8, público, no la pierde la camisa. En acción los González, vaqueros y laborales, que ganan el tiempo de competencia. Ahí está Chaparrito, que mete conmigo, es un auténtico buscapiés, se explotó y despejó, rapidito lo terminó. Recuérdenlo, corren 5 minutos a partir de que ha llegado la señal Dani. Ya la hizo y ahí está Cometa, ahí está Bachicha, Cometa y Bachicha, Bachicha y Cometa, terminando rápido, cuidado, está colgado, está en las posiciones, está regresando, vaya, terminó de manera, pero sin embargo, siempre buscó el mismo lado, siempre con mucha codicia, con mucha tenacidad. Que le brindó a nuestro público la tanda tres tiempos en dirección circular y así, ahora simple y sencillamente trazando círculos a diestra y siniestra. Cuidado, que no me digan el tanque de Huaxla viene sobre todo del deseado, el contacto del cielo, abre el césar, abre de puerta y ahí está, le dio piso de manera rápida. Qué pena, qué lástima, qué dolor. De 40 billetes de 500 es la cantidad de 20 mil pesos para tercer lugar. Danonino B. Gutiérrez, los grandes ganadores del sitio número 3 de la noche. Y ahora, el segundo lugar le corresponde al toro llamado Jarabe Tapatío del Baral. Callado Junior fue el jinete. Véngase Rubén Orozco Gómez, hijo del ganadero Rubén Orozco y Benavides, con ese aplauso. Y esa diana, mi gente, por favor, póngale aplauso bonito. Y esa diana, viva el agua dulce, la familia Guerrero Gómez, presente aquí. Le mandamos un saludo especial, un saludo cordial. Gracias por venir desde Los Ángeles, California. El saludo antes de que se nos olvide, mientras hacemos la entrega. El reconocimiento a Rubén Orozco Gómez, que viene junto con su hijo. Un premio que hay que llevarle al abuelo, al papá, don Rubén Orozco y Benavides, el Rancho El Baral, con la marca del 50. Este es el segundo lugar. Y ahora le voy a pedir, por favor, al tarolero de la banda, póngale música de suspenso, por favor, de pompa y de circunstancia, porque ha llegado el momento de entregar el premio para el nuevo rey. Para el rey de Jalisco, el primerísimo lugar de la noche, con una puntuación de 84 puntos, déjeme checarlo, me voy hasta el principio, sí, el toro que salió en la segunda posición, 84 puntos, por un puntito le ha ganado, por medio punto al segundo y por un puntito al tercero, segundo y tercero respectivamente. Estamos hablando de el tío Cuero de San Luis Tenango. El señor Chavo Corona aferrado fue el montador, primerísimo lugar, se lleva los 100 mil pesos, el premio más grande de la noche, con esa diana banda y con ese aplauso, mi público. Chavo Corona y el equipo de Camorales, del Rancho San Luis Tenango, los de Tonaya, Jalisco. Felicidades, el nuevo rey. We'll be right back.
Y aquí Beto Guerrero de la empresa Guerrero le hace entrega a Chavito Corona. Chavo desprende y dice, sí, los voy a contar, deben ser exactamente 200 billetes de a 500, sí, ahí están, 100 y 100 por cada lado, que dan una totalidad de 100 mil pesos, el premio prometido. Señoras y señores, felicidades a los ganadores primero y segundo, junto con el tercer lugar, pero felicidades también a nuestra gente, a nuestro público, que hoy, junto con nosotros, ha disfrutado de un buen jaripeo ranchero. Gracias por su presencia. Esta fue la segunda edición del Rey de Jalisco 2023. Nuestro amigo Chavo Corona, permíteme, compadrito, discúlpame, quiere Chavo Corona, ganadero, ganador, agradecer a su caporal, Luis Pizano, y al jinete. ¿Cómo que ya se te olvidó cómo se llama tu jinete, Chavo? Chéquete bien. El aferrado de Jalisco, que imagino que sí les vas a dar una buena propina, Chavo. No te estoy comprometiendo si te digo esto. No, ¿verdad? Bueno, felicidades. Otra Diana, mi banda, por favor, a los ganadores. Y ahora sí, regálanos lo que te quede de música. Gracias, público. Buenísima noche. Nos vemos en otra convención más. Saludos. Gracias.